¿Cómo te han ido tus clases? Más o menos. Están duras las clases. Sí, hombre, es cierto. Fíjate que en mi aula tú te has entrado por pegarme y te quedas cruzado. Me imagino. Sí, hombre, y ahorita no tarde en venir mi amigo a buscarme para que vayamos a hacer trabajo que lo dejaron. A mí también me toca uno de matemática, pero no le entiendo nada. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Entonces vamos a hacer el trabajo del CIDER. Sí, hombre. Hola, Carlos. Hola. Mucho gusto. Yo también. Entonces, ¿nos vemos, podemos? Dale. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tu hijo? Siéntate, quiero hablar contigo. Ok. Dime, ¿cómo te fue en tu cita? Muy bien. ¿Y a dónde fueron? Al parque. A una vuelta. Cuéntame, ¿qué tal es tu chico? Pues es cariñoso, amable y me quiere. ¿Y cómo se llama? Alfonso. ¿Y cuántos años tiene? Como la misma edad, los dos. Bueno, solamente te digo que sepas bien con quién andas, ¿ok? Sí. Está bien. ¿Qué voy a decir? Padre, amor, ¿dónde está? En la casa. ¿Y los tuyos? Andan comprando en el mercado. Ya. Y vienen esta mañana, fíjate. ¿Qué? ¿Y ya te sentí valiente para hacer eso? ¿Qué? ¿Eso qué? Ya no sabes por qué. No, no sé. Tener relación. No, porque no hace protección. Yo tengo ahí, yo te puedo prestar. Y entonces, ¿y tus padres no te dijeron nada cuando vos venís para acá? No, yo les dije que iba a hacer una tarea a mi amiga. Ah, a 5 y esta chavala no ha venido. Voy a tener que llamarle. Mira esta desgraciada, no contesta. Ay, señor, ¿dónde andará? Voy a llamar a tal amiga que tiene. A ver si es cierto quién está ahí. ¡Mira la otra! ¡Ay, Dios mío! ¿No es para qué tiene celular? ¿No por qué? A ver esta chavala así cuando ve. Me tiene enojada. ¡Ay, Dios mío! Ahora tenés que esperar, ¿crees? Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Y vos? ¿Por qué ni a esta hora? Pues es que estaba haciendo con la Mónica una tarea no, en su casa. Yo te di a las 5. Ay, disculpe, ella. Estamos dilatados en esa tarea. Y esta otra chara no es para que camine el celular si no lo contesta. Si se me descargó, ¿y qué voy a hacer yo si se me descargó? Qué barbaridad. ¿Y qué estaba haciendo tanto? Y pues la tarea. Nunca vino la Mónica, es que estoy que la estoy esperando. Y no aguanto un dolor en el vientre. No sé. Ay. Bien. Mira, no sé por dónde comenzar, pero esto no lo pensaba que iba a
está bien, va a ser responsable de él y hay que decirle a tus padres. Sí, quiero que asuman esta responsabilidad. Sí. Con mi padre. Sí, voy a hablar con mi madre y por eso te llamé, para que hablara con él. Ok, vamos a ver. Buena. Buena. ¿Cómo estás, mamá? Bien, ¿no? Bien, aquí. Le presento a mi novio. ¿Cómo está? Alfonso. Sí. ¿Y qué? ¿Qué me cuentas? Pues que, viera, mamá, no sé ni cómo decirse. Apúrate, habla. Fíjese, mamá, que estoy esperando un hijo de Alfonso. ¿Qué? Pero si yo te di, cuídate. Ay, Dios mío. Pero señora, oye, yo me voy a hacer responsable del niño. Pero si ustedes son unos jóvenes todavía, ¿cómo se te ocurre meterte con este chaval? ¿Estás loca? Porque usted ya sabe que puede suceder algo. Que saben, pero yo soy trabajador, soy hombre trabajador, que yo me voy a hacer asumir cargo de él. Pero a ella que se va preocupando buscando trabajo, está desgraciada. Que yo no la mandé, ni protección usaron. Pero es que nosotros no sabíamos que se usaba eso. ¿Cómo no van a saber? Por algo vas a la escuela. Pero es que no nos dieron eso. Si lo hubieran dado eso, nosotros lo hubiéramos usado. Ay, Dios mío, tanto tienen que aceptar. Ustedes ahora, para que ese niño esté bien, tienen que casarse, ¿ok? Sí, vamos a hacerlo. No se preocupen. Y yo, si necesitan apoyo, se los voy a dar. Sí. Y si quieren apoyo mío, yo se los voy a dar. Sí, está bien. Usted puede organizar la boda para el sábado. Voy a llamar a un especialista en eso. Sí, okay. Me digas que es lo que yo quiera. Yo que estoy preguntando porque quiero complacerte. ¿Complacerme entonces? ¿Pero entonces qué? Y ya te dije, tráeme lo que yo quiero, entonces eso me va a traer. Yo quiero lo que tenés. Eso quiero yo. No me pones atención por estar con ese bendito celular. Mira, siempre estás con ese bendito celular. Con este celular yo trabajo. Con este celular yo hago todo. Ah, con el teléfono se trabaja. Con el teléfono se trabaja, con el teléfono llama, con el teléfono hago todo. Pero ya es hora de estar en casa, de dejar el trabajo en el donde tiene que estar, en el trabajo, está en la casa. El trabajo está en todo lugar, el trabajo está en todo lugar. No. Ahorita estoy trabajando. Sí, se nota trabajo. Se nota trabajo. ¿Qué piensas que yo hago? No sé, decime. Yo trabajo porque en verdad te tengo que mantener algo. Si no hubiera estado como yo, no tuviera que trabajar. Ah, entonces quiere decir que yo soy el motivo de tu, por el cual vos trabajé. Ay. Tenés que trabajar para mantenerte y mantenerme. No, porque es tu obligación. Cuando yo tenía a mis padres me mantenían a mí. No me mantenían. Era tiempo pasado. Era tiempo pasado, pero ahorita desgraciadamente tampoco. Ah, desgraciadamente. Desgraciadamente. Entonces eso soy para tu vida, desgraciadamente. Desgraciadamente sí. Eso soy para mi vida. No quisiera ir hablando contigo. Pues andate. Sí, me eso voy. Es lo que te es. Me voy. ¿Qué te pasa? ¿Por qué entraste así? Estoy ni enojado. Siquiera me saludaste. Estoy enojado. ¿Y por qué? Yo no te he dado ningún motivo. Que realmente mi esposa me está poniendo loco. Pero no es culpa mía para que vengas agresivo conmigo. No puedo seguir con ella, Naúl. Y si lo odias, ¿por qué no te venís para acá a la casa conmigo? Yo vivo sola. Entiéndeme, he pasado mucho tiempo con ella, no puedo dejarla así por así. Si la odias, ¿por qué te interesa tanto lo que piense y lo que le pase? No, me da mucho cuenta porque estoy confundido, no sé qué pensar. Pues decidite entonces, ¿la dejas o lo nuestro se acabó? No sé, tendré que pensarlo porque en este momento no quiero pensar en nada de eso. Mejor me voy porque tengo que salir con mis amigos. Hola, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees que debo de estar? Ya imagino cómo te sientes, pero... De imaginarse a sentirlo es diferente. No quiero que te enojes conmigo solo por... Solo por la pelea que tuvimos hoy. Sí, quisiera que me perdonas. ¿Cuántas veces me has venido a pedir lo mismo?
Yo sé que... Y de la misma manera, perdóname, yo sé que actúo mal, que aquí... No. Pero yo siempre he pasado tiempo contigo y no quisiera perderte así por así. Sí, yo reconozco que hemos pasado tiempo, años juntos. Pero también el trabajo me tiene loco, no puedo seguir. ¿El trabajo o una mujer? ¿Cómo me vas a decir eso? Por favor. Dime tú. Perdóname. Te perdono porque te amo y que te quiero para siempre conmigo. Gracias, mi amor. Entonces, ahorita quiero ir al baño. Hasta mañana. En el baño, a ver. A ver, esa cara de enojado. Me deja fuera. Creyendo todo lo que vos me decís. ¿Pero por qué me dices eso? ¿Por qué? Aquí hay evidencias. ¿Por qué me tocas el celular? Aquí hay evidencias. No me gusta que me toquen el celular. Toco ese teléfono. No tienen derecho por qué tocar mi celular. No tienen derecho por qué revisar mi celular. Sí tengo derecho. ¿Por qué tienes derecho? Porque soy tu esposa. No me importa que sea mi esposa, pero usted no tiene que tocar mi celular. Sí, lo puedo hacer las veces que yo quiera. Tocarlo a la hora que yo quiera porque me perteneces. Sin decirme qué significa esto. ¿Qué significa? Dale, decime. No significa nada. Nada. En el pasado. En el pasado hace, dice el texto, 7 y 53. Y puedes ver la hora que son las 7 y 58. ¿Me explico? Te explica. Te odio. Tocame mi cosa. Lo hago porque tengo todo el derecho. ¿Qué derecho tiene? Yo no veo ningún derecho que tengas tú sobre mí. Todavía, si sos mi esposo, yo tengo que ver y velar además, por vos. Además, yo no tengo que darte explicaciones a ti porque yo hago lo que yo quiera con mi vida y lo que yo quiera con mi cuerpo. Podés hacer lo que vos quieras con tu vida, con tu cuerpo, pero conmigo no te lo vas a hacer. Si tú dices en eso, momento. Pero por favor. Hola, sí, entonces la policía, ¿qué quería? Estamos para servir. Ah, ¿un maltrato? Bueno, va a ver ese mal. Sí, ahorita llevo. ¿En qué dirección queda? Bueno, ahí voy. Ahí voy con mi patrulla. Nos vemos. Bueno. Bueno. Aquí, Policía Nacional. Pues sí, mi marido anoche me pegó y estoy harta de ese maltrato. Ah, ¿y el desgraciado está aquí? Pues... No, pero ya... ¿Ya casi bien? Sí. Bueno, vamos a esperar. Ok. ¡Ey, mujer! ¡Es el desgraciado! ¿Qué hace aquí? ¡Es el desgraciado! Explícame qué hace. ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame, no! ¡No, si yo nunca la golpeé! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Yo no quiero esto! ¡No! ¿Cómo te sientes, vecino? ¿Ah? Mal, vecino, pero bueno. ¿Por qué así? Mírame cómo estoy. Físicamente no sirvo. Sí, no. No, es que no es el paso, no es que tener que ponerte las pilas, tener que salir adelante. Ay, deja a tu esposo que se pudre en la cárcel. Ojalá y nunca salga. Pero me siento mal, mi cuerpo me duele y mi cabeza también. ¿Qué te parece si vamos al hospital? Está bien. Vamos entonces, para que no esté así. Buenos días, ¿en qué puedo servir? Ella está mamá. Siéntense. Gracias. Y dígame, ¿cuál es el problema? Bueno, todo me y huesos, al parecer, ya está medio quebrado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Mi marido me daba maltrato. Ah, ¿y hace cuánto? Ayer. Ah, se lo Bueno, acá lo que le podría recetar es medicamentos para que la inflamación se le baje y ya no le... Con dos pomadas está bien.
pastillas para la inflamación, está bien. Y las puede comprar en la farmacia. Bueno, aparte de esto, todos los doctores aquí en el hospital estamos, a las personas que vienen, les estamos aconsejando de que si quieren hacerse la prueba del VIH, bien pueden, porque aquí en el hospital están realizando la prueba y es gratis, entonces no sé si ustedes quieren hacerse. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? Sí. ¿Por qué lo vamos a hacer? Entonces pasen por allá, que okay. Ellos van a atender. Bueno, bueno. Bueno, pasaron ya bastante tiempo, yo aquí ya tengo los resultados de sus exámenes y bueno, muchas gracias por haberse hecho esa prueba y les tengo una mala noticia. Tengo una prueba positiva y una negativa. No sé cómo les vaya a afectar esto en su vida, pero usted, la señora Isa, tiene VIH. ¿Qué? Sí, así como lo escucha. Y puede ver, yo me cercioré y puede ver el resultado. Aquí está la prueba. Y bueno, aquí está su prueba. Gracias. No puede ser. ¿Qué será de tu vida? No te pongas así. No sé realmente qué pasó. No sé cómo sea tu situación de vida. Pero eso es la realidad. No es justo. No lo es. No sé cómo lo vaya a tomar, pero aquí en el hospital tenemos tratamiento y tenemos pacientes con VIH que le damos seguimiento en todas las semanas y usted puede venir para que su vida sea mucho más larga. Es un proceso muy duro, pero lo debe de pasar. No te preocupes, yo te puedo ayudar en esta situación, yo te puedo traer al centro, aquí al hospital. Y puedes, sobre todo la familia tiene que venir con usted para apoyarla. Porque como veo su marido, no sirve. Sí. Okay. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a usted. Bueno, pero se sienta mejor. ¿Tendría que pensarlo o investigar? Está bien, puedes buscar un médico o algún doctor que te ayude. O le voy a preguntar a mi amiga porque ella sabe ya de eso. Entonces tú te informas y yo me informo, entonces vamos a tener una relación. Sí, en el futuro yo te aviso, sí. Entonces yo te llamo cuando estemos informados. Isa, ¿puedes venir a mi casa? Necesito hablar algunas cosas contigo. Sí, claro. Está bien, te espero. Bueno, voy para allá. Hola. Hola. Gracias por venir. Ajá. Bueno, es que yo y mi novio platicamos sobre... Él me dijo que si ya podíamos tener relaciones... Entonces yo le dije que le iba a pensar y por eso te llamé, para que me digas algo sobre eso. Bueno, como yo sé un poco más que tú, te voy a explicar los métodos que existen para no quedar embarazada. Están los condones, que sirven para evitar infecciones y embarazo. Y están las inyecciones, que existe la de un mes y la de tres. Y las píldoras, si vas a usar ese método tenés que tomártela todos los días y a la misma hora. Y otra cosa más que de eso es el píldora. Ah, sí, se me olvidaba. Si tú tomas ese método, tienes que esperar un mes para poder tener relaciones sexuales, porque si tú tienes relaciones sexuales, en cuanto tú te la bebes, puedes quedar embarazada. Espero que esto te haya servido de mucha ayuda para así poder tener las relaciones sexuales sanamente
y no poder quedar embarazada. Está bien, gracias por venir. Muy bien, gracias. Entonces, la información, ¿qué te dijo tu amiga? Bueno, ella me habló sobre píldoras, inyecciones y sobre preservativo. Me dijo que las píldoras se pueden usar todos los días y que las inyecciones hay de un mes y 3 meses. Yo busqué información en internet y dice que es mejor el preservativo, que es más eficaz y mejor. Tal vez en un futuro lo pueden utilizar. Está bien. Entonces, gracias. Esperamos tener una relación sana. Juntos. ¿Qué ahí no, ¿cuánto? Ahí no.